signo. Este vídeo es concretamente para el signo de aquellas personas que habéis nacido bajo el signo de Virgo y para este mes de febrero. Decirte, Virgo, que es un mes en el que has estado trabajando duro y vas a recoger los frutos de ese trabajo, ¿vale? Siempre eres muy trabajador, muy trabajadora, ¿no? Porque es algo que es inherente a tu personalidad en un sentido general, ¿no? Habría que ver la carta astral. Pero, en líneas generales, este mes es un mes en el que vas a recoger los frutos de tu esfuerzo, has planificado, organizado muy bien las cosas y vas a, como a tener nuevas circunstancias, nuevas oportunidades en las que también vas a poder desarrollar, ¿no? Tus habilidades. Es un momento en el que esas planificaciones te van a dar resultados, pero sí que es cierto que vas a tener que modernizarte bastante, ¿vale? Asumir cosas nuevas, circunstancias nuevas, y por otro lado también puede haber cosas que se te estén escapando, ¿vale? Por esa oposición con Neptuno. Es como si estuvieses viendo el cuadro a nivel general, pero o los detalles, ¿no? Porque Virgo es muy de fijarse en los detalles, pero perderse la visión de conjunto, ¿no? Entonces, sí que puede haber cuestiones, sobre todo vinculadas a tus relaciones, como que se te esté escapando algo, como que no estés acabando de encajar una cosa, aunque veas la situación en un ámbito más general. Y bueno, esto es un consejo muy general, siempre lo digo, si necesitas ayuda más específica, tanto con astrología como con tarot, estaré encantada de ayudarte. Por aquí tendrás mi enlace para acceder a consulta. Que tengas un buen mes.